Grupo Cero Televisión. Grupo Cero, aquí sábado en el concierto de Clemence Lenís, cantando canciones y poemas de Miguel Oscar Menassa. Estamos muy contentos de estar aquí. Mañana tenemos un concierto, salimos del teatrillo, es una novedad, salimos del teatrillo. ¡Libertad! Pero por ahora estamos aquí. Vamos a ver cómo sale. Poema 0. El anterior era El cuarto de golosinas, que es un poema sacado del primer libro de Menassa, Pequeña historia. ¿Quién el último vestigio de la pureza? ¿Quién capaz de soportar el rumbo de un poema? Dejé mis manos tendidas al sol, descendieron por ellas pequeñas estrellas, anunciando para el hombre que me tocaba ser como destino la palabra, la palabra. que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras. Águila voraz en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario, un hombre que se deja llevar por sus palabras. No puede ser embalsamado, un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascada en una dirección siempre diferente. No tiene norte, no hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla, y alguna tarde espléndida morirá por mí. Me esfuerzo a comprender, y el hombre es inasible. Se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez. Se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas. Vértigo de luz, el hombre un perfume, una música a punto de olvidarse. Abro la boca y en un bostezo universal aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último balsa. La, 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 la. Qué manera de hacerlo presente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ya no veo tus ojos en lo profundo degradada y unirlos en conjuro. Ese es mi oficio silencioso y tenaz, como de verso. Mi oficio no se puede aprender, no sabe el ciego. Fui lo que se dice un buen pienso en todo. saciar la sed. Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos y se deslizan silenciosamente hacia el abismo donde acontecen los orígenes. Llegan los paparazzi. Y aquí estamos, a ver qué tal está. Tengo destinos y tengo soledades. El tiempo, la caricia de la noche, el hablar, la sonrisa de los tiempos. Que he sido de amor solitario, sin nada grande que dejar a nadie grande, porque todo lo grande estaba en su niñez. A las orquestas serenas de la tarde, ese bastoneo tocado solo por mí, al mediodía bajo el sol de Pompeya. Nadie vuelve de su propia vuelta, nadie retorna de su propio retorno, nadie muere exactamente en vano. Mañana volveré y eso no ocurrió nunca. Dejamos de llegar y eso fue para siempre. ¡Bravo! ¡Bravo! Tengo destinos y tengo soledades. Muchas gracias. Oh. Menos uno. casa aún vivía encadenado y casi muero contigo entre cadenas. Después fui levantando la cabeza y un lazo de tristeza nos unía. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo era luz. Ser extranjero sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte. Recuerdo tus ojos a mi edad llenos de fe, con el brillo de quien espera de la vida todo. El mundo, tu familia, tus hijos, por doquier. Te veo cavilando solo como una roca. Mi destino en medio de tus cavilaciones, alto y fragante, con aquellos aromas de humo y de jazmín, breves relatos de tu infancia. Galopando ciego en tus ambiciones, descubrí el universo. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo era luz. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte. Palabras de tus palabras, sigo soñando el cuento aquel donde todo era amor. Aferrado a tu manera de decir las cosas, guardado silencio. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte. Ser extranjero como vos. nueva no la conoces. Mira, a ver. A ver. Sí, sí, que y tú tienes el disco, bueno, aquí creo que... ¿Quieres ahora? No, no, ahora mismo no, pero... Okay. Ahora vamos a hacer... Muy bonita quedó, sí. Yo la conocía, pero con otra versión. Ha quedado muy bonita, sí. Sí. Era el rocío No, mira esta. Vendimia azúcar. Qué romántica estás hoy. No, no te creas, mira. Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo, y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa, tuve miedo de mí, amor solo sentía. Donde había comida, amor solo sentía. Donde había comida, de mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían que a mi edad sexo no había, que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche, y así pude llegar a los 75. Como vino, fumo y hierba y hago el amor así me dejan. Como vino, fumo y hierba y hago el amor así me dejan. Como vino, fumo y hierba y hago el amor si me dejan. Bravo. Bravo. 75. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora viene la parte divertida, ¿eh? La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar, mira. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar, no alcanzaremos la inmortalidad. Por otra parte inhumana, pero llegar a Estamos terminando. Esta vez soy el indio que no hará la guerra. Esta vez soy el indio que no someterán. Esta vez soy el indio que habla las palabras. Esta vez soy el indio que se libera en versos. ¿No veis que ya no quedan puñales en mis ojos? Ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte. ¿No veis que Cristo ha caído de los Andes? Que ya no quedan en mis ojos. Después nacía la libertad y me encadenaron, y así durante 5 siglos me tuvieron vivo y encadenado, y me dieron algo de comer, alguna lágrima para llorar por lo perdido. Oh, libertad, 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 y nadie se movía. Libertad, 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 paz y amor nos dieron, y estalló la guerra. Comí esa nada que me daban y lloré esas lágrimas, y me di cuenta que mi libertad solo impedía un estragón. Un ruido me separaba de otro ruido, una cadena mataba a otra cadena, y libertad, libertad, libertad. Y ese es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria, la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Una alegría, un bien humano propiamente, con lo cual se puede modificar lo natural, la vida, los enjambres de sueños, el sol. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Con el trabajo el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. El árbol estupefacto de sorpresa ante el hombre pudo el trabajo arrancar una silla, y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre. Su casa, sus monumentos, su propia lápida. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Muchas gracias. Y aquí terminamos para hoy la última canción. Vamos a cantar. ¿Qué harán conmigo? Perdón, pero tengo que afinar. Está... ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales don Juanesca. donde el progreso se come los paisajes, escribirán acaso grandes poemas para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Serán capaces de leer mis versos? ¿Me olvidarán entre los desaparecidos? ¿Me darán un lugar anónimo entre los muertos? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Voy tan enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condene tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid, en mis amores, en mis amores, en mis amores. ¿Qué harán conmigo? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Mañana seguimos cantando aquí en directo. No habrá retransmisión online, hay que decirlo, no hay cobertura, así que hay que desplazarse para asistir al concierto. Y, pero bueno, la programación de Grupo Cero Televisión sigue mañana a partir de las 5:15, como siempre, con el Ángel Quitano en Tiempo para Bailar y Cantar. Y a las 19, pues no tendremos esta vez Poetas Despiertos en Acción, porque iremos todos en dirección a Off Latina, donde tiene lugar el concierto de los poemas de Miguel Oscar Menassa. Así que les esperamos mañana. Todo Menassa. Todo Menassa. Bueno, esto es un título que puso Elena, que es un poco un gran abrazo. Así que haremos un recorrido ahí, con los poemas de Menassa. Muchas gracias y hasta la semana que viene, que seguimos.